Sí, yo vi que están tratando de generar un PDF para poder leerlo en línea, ¿Qué fuera tal vez de... de pronto es eso? Que no les compiló ya ni. Sí, ese es el problema con ese servicio que estamos haciendo, Netlify, que si hay un error en, como en uno de, si falla construyendo el libro, renderizarlo, entonces no hay sitio web. Entonces me imagino que algo así pasó. Pero bueno. Hoy vamos a continuar con el capítulo. Que la semana pasada vimos un poco de cómo usar las funciones leer, archivos planos, como archivos CSV, archivos separados por otros símbolos, otro que coma. Luego, cómo segmentar. Y hoy, es la sección 11.4, que es segmentar un archivo. Entonces, ya sabemos cómo segmentar columnas o vectores. Y entonces, ahora lo que hacemos es, bueno, cómo segmentamos un archivo. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, bueno, un archivo es una lista de columnas. Entonces, cada una de las variables es un vector que entonces lo que hacemos es segmentar cada uno de ellos, uno a uno. Y hay algunas reglas, bueno, o comportamientos por defecto del paquete, que por ejemplo, por defecto, read AR utiliza las primeras 1000 filas. Entonces, si tenemos un archivo de menor de 1000 filas, entonces usamos todas las filas. Pero si tuviéramos un archivo de 1200, entonces usamos solo las primeras 1000. El problema acá, y aquí tengo unos ejemplos, el problema es que, creo que estamos ahí, sí, más adelante, el problema es que si tenemos un archivo que tiene las primeras 1000 filas como nulo, o se me olvida la palabra, que son NA, entonces podríamos adivinar el tipo de dato incorrecto. Entonces, NA, si ve que hay 1000 valores NA, el paquete va a decir que el tipo de archivo es lógico. Que si tuviéramos, por ejemplo, números o caracteres, entonces estamos mal interpretando nuestros tipos de datos. Hay unas funciones, hay una función de hecho, que es parser, que lo que significa es adivine el segmentador. Entonces, si le pasamos una cadena de texto y de ello adivina qué tipo de formato tiene. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una fecha, una hora o tiempo, un vector de lógicos, un vector de dobles y uno de números. Como tenemos las comas y la semana anterior discutimos que el de número, el segmentador de número omite comas y otros símbolos como la moneda y porcentajes. Entonces, aquí lo que pasa es que para adivinar qué segmentador o qué tipo de datos es, entonces lo que hace el paquete es evalúa las siguientes pruebas. Entonces, cuando lee las primeras 1000 filas por defecto, entonces ve si todas esas 1000 filas tienen solo F y T o false o true, entonces significa que esa columna es lógica. Y aquí no estaba en el libro, pero me imagino que si hay NAs, como esta es la primera prueba, entonces como no puede comparar NA con otras cosas, por defecto asigna el tipo lógico para columnas que tienen puros NA. Luego está el de entero, que contiene solo caracteres numéricos y el guión, que es para números negativos.
está el doble que contiene solo dobles válidos. Entonces, si recuerdan, teníamos el doble que era estricto y el número que no era tan estricto. Entonces, este es solo válidos, que lo que significa es que podemos tener números con decimales, incluyendo números en notación científica, como este que es 10 a la menos 5. Y tenemos el número, el segmentador de número, que contiene dobles válidos con marcas de agrupamiento y aquí faltó decir que también como de moneda, signos de moneda, signos de porcentaje y otros. La hora que tiene por defecto el formato de tiempo, la fecha y también como la semana anterior tenemos columnas o podemos tener columnas que tienen fecha y hora que tienen que seguir este estándar ISO 8601. Aquí, como decía anteriormente, hay algunos problemas con esta forma de segmentar un archivo. Que, por ejemplo, las primeras mil filas, que es por defecto, no sean suficientes para determinar el tipo de datos correctamente. Y entonces aquí está la explicación del porqué de ello, que una columna podría tener muchos faltantes. Y en los datos hay un archivo que se llama challenge o desafío.csv, que aquí cuando intentamos leerlo con read.csv, nos da una advertencia diciendo que hubo mil fallas de segmentación. Esa palabra no me gusta. Pero entonces lo que dice es que en la fila 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, encontró algo que no es lógico. Y lo que está pasando acá es que leyó las primeras 1000 filas por defecto y dijo, ah, bueno, como son todos faltantes, le asigno el tipo lógico. Pero la fila 1001, de la fila 1001 en adelante, los valores de hecho que eran fechas. Entonces está dándonos una advertencia de que esto tenemos que manejarlo de forma manual. Nosotros tenemos que indicar el tipo de columna y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bueno, antes de ello, habíamos visto que había una función problems en la que podemos extraer un tipo con esas advertencias. Básicamente nos dice en qué fila, para qué columna es que hubo un fallo. Y nos dice, por ejemplo, aquí cuál era el esperado y cuál fue el valor actual. Entonces aquí nos dice que, bueno, yo esperaba 1, 0, TF, true o falso, pero recibí esto que parece ser una fecha. Entonces no sé cómo interpretarlo. Y aquí nos dice de dónde está el archivo que estamos leyendo. Aquí enseña este porque este es un archivo interno del paquete. Entonces, por eso que es esta ruta. Entonces, el siguiente paso es, en lugar de dejar que read.csv adivine el tipo de columnas, como ya sabemos que las 1000 primeras filas no son suficientes para determinar el tipo correcto de datos y vimos que tenemos fechas, entonces explícitamente le decimos que el tipo de columna para Y sea de fecha, call date. Y X, aquí nos había adivinado correctamente que era doble. Entonces, eso. Y entonces ahora cuando leemos el archivo no, no hay ninguna advertencia porque no hubo ningún problema. Y con este tail, lo que hace es mostrar las últimas seis filas de este tipo. Entonces hay dos comandos, head, que es la cabeza, y la cola, que uno puede poner aquí como segundo parámetro cuántas filas quiere imprimir. Por defecto seis.
Entonces, cada función parse asterisco tiene un equivalente con asterisco. Y esto es devolviéndonos un poco cuando vimos que usamos parse y un tipo para segmentar un vector. Y entonces lo que significa acá es que, como vimos, podemos usar call guión bajo y el tipo para usar o para segmentar esta columna con el tipo que nosotros le indiquemos. Hay otras estrategias, porque por ejemplo, digamos que tenemos muchas columnas o que esperamos procesar en nuestro análisis archivos que tienen ligeramente diferentes tipos de columna. Entonces, otra estrategia es incrementar el número de filas usadas para adivinar. Entonces, aquí regresando al set de datos de desafío, podemos usar este parámetro, este argumento, que es max, que es adivine, máximo número de adivinar, o el número máximo de filas de adivinar, para adivinar el tipo. Entonces, por defecto es 1000, pero si le decimos que 1001 fila, entonces aquí nos adivina o reconoce, más específicamente, que el tipo correcto de datos es de fecha. Entonces, este sí era muy fácil, un poco truculento, pero solo incrementar a leer una columna, una fila más, fue suficiente para segmentar el archivo correctamente. El problema acá es que, bueno, uno pensaría, bueno, entonces leo todas mis filas o del archivo. El problema es que para archivos muy grandes, la semana pasada discutimos, bueno, yo leí que si uno le dice guess guión bajo max igual el número de filas del archivo que estamos leyendo, lo que estamos haciendo es leyendo el archivo dos veces, porque leemos el archivo para adivinar el tipo de columnas y después, una vez que adivinamos ese, tenemos que leerlo de nuevo para leer los datos. Entonces, no es tan eficiente para archivos muy, muy largos. Entonces, hay que ideárselas de alguna u otra forma. Que entonces, aquí está este truco, que es leer todas las columnas como vectores de caracteres. Muy fácil. Entonces, todo lo que leemos del archivo es caracteres. Con este punto default o por defecto y qué carácter, y entonces luego usamos este comando type convert, que entonces convierte cada columna al tipo correcto. Entonces, con este type convert usamos todas las columnas. Pero el beneficio en comparación con guessMax, igual el número de filas, es de que este usa los datos que ya están en memoria. Entonces, ya tenemos los datos en memoria, entonces solo los leemos y cambiamos el tipo. Y aquí un ejemplo con, bueno, que lo generamos con Tribble, que es generar un tipo, pero en este formato, que sería como uno lo procesaría. Y entonces, si ven acá, todas las columnas son de carácter. Pero cuando le decimos type convert o convierte el tipo y el tipo, entonces está convirtiendo las columnas en doble. Porque entiende de que. Una pregunta, ese uh-huh. type convert entonces lo que hace es que no adivina, sino lee toda la columna hasta el final. Sí, exacto. Pero el beneficio es que los datos ya están en memoria. Sí. Entonces no se da eso de que tiene que leerlo dos veces, que es como, o según lo que leí yo en Stack Overflow, ese es el problema de usar
guest max muy grande. Usted puede colocar la URL de Stackflow ahí. Sí. Como para tenerle referencia. Sí, yo se lo mando. O lo pongo en, no, acá. También, que sí, es posible que lo ponga también la. Sí, en las diapositivas. La presentación ahí para tenerlo ahí. Sí. Ok, entonces acá está bueno, el resultado, que es que convierte las columnas. Y bueno, acá está que usando Nmax, esta es otra estrategia cuando tenemos archivos muy grandes, que podemos leer pequeños grupos, que aquí uno extra, en pequeños grupos. Entonces, por ejemplo, decimos que Nmax es para indicar cuántas filas queremos leer. Este no es para adivinar, pero sino cuántas filas vamos a leer. Entonces, si tenemos un archivo de 100.000 filas, quizás queremos leer de 10.000 en 10.000. Entonces, le ponemos nmax igual a 10.000 y entonces leemos de 10.000 en 10.000. Lo único acá es que, bueno, uno tendría que tener otra función que une todos esos pequeños grupos de archivos. No de archivos, esos pequeños subconjuntos de filas, básicamente. Que hay otros comandos como este, leer las líneas, que lee los archivos línea por línea. Y creo que eso era todo en esta parte. Y bueno, eso era lo de segmentar, cómo segmentamos un archivo. Luego viene cómo escribir un archivo. Y bueno, ya aprendimos a leer, a segmentar. Y ahora lo que queda es escribir. Que este me parece chistoso, de que el paquete se llama leer R, bueno, se traduciría a leer R, pero también puede escribir. Entonces, uno puede escribir CSV o un archivo separado por tabs, que es como tabulaciones. Entonces, están esas dos funciones. Y bueno, hay dos beneficios. Que los archivos están codificados en UTF-8, entonces cuando leemos los archivos de nuevo, no nos tenemos que preocupar cuál es la codificación, porque UTF-8 es la que read R usa por defecto. Entonces, si guardamos algo con read R, estamos seguros de que podemos leerlo con el mismo paquete, que sería read CSV. Las fechas y horas están en formato de ISO 8601, entonces no nos tenemos que preocupar porque las fechas y horas tengan un formato diferente. Y entonces aquí sería un ejemplo de cómo escribimos un archivo. Entonces, nuestro objeto o tipo es desafío y lo escribimos a desafío.csv. El único problema es que la información sobre el tipo de datos no se guarda. Entonces, eso es lo que pasa con texto plano. Uno no guarda las propiedades de las columnas. Uno guarda los datos en sí, como texto, como cadenas de caracteres. Entonces, eso es una de las cosas a tener en mente. Pero, existen alternativas que están en el libro, que nos permiten almacenar los datos y los metadatos, que es como las propiedades de cada columna. Que para eso podemos usar estas dos funciones, escribir RDS y leer RDS. Que RDS es un formato no propietario, pero un formato que es solo funciona con R. Eso es lo que el libro dice. Quizás deben haber alguna librería que puede leer esto y cargarlo a otro lenguaje. Pero idealmente este es como un formato que solo R entiende. Entonces lo que hace es que envuelve. Entonces lo que pueden pensar es tiene un tipo, entonces lo envuelve con los metadatos, que básicamente es cada columna, qué tipo de columna es, o
Y también, por supuesto, los datos en sí. Entonces podemos usar este. RDS para escribir y para leer de nuevo. RDS. Lo único a tener en cuenta acá es que, por ejemplo, si mi objeto es, se llama desafío, cuando yo lo leo, yo no puedo cambiar el nombre. Va a leer un objeto que se llama desafío. Así que si yo tengo otro objeto que se llama desafío en mi ambiente, lo sobreescribe. Y hay otro paquete, Feather, que es como, bueno, significa pluma, que es un formato compatible con otros lenguajes de programación. Entonces, podemos dar este paquete, Feather, y los nombres de las funciones son muy obvios. Entonces, write, escribir Feather, y leer. Entonces, ¿qué le decimos al objeto? Y el archivo donde queremos guardarlo, y luego para leerlo. Igualmente guarda las propiedades o metadatos de los tipos. Ese yo lo intenté, pero, pero como no sé más, o sea, lo intenté en R, en Python, funcionó bien, pero creo que el otro lenguaje, son tres, es Julia y no más. O sea, no hay algo portable universal. Sí. Bueno, creo que entonces ahí es como el último punto, que es, bueno, otros tipos de datos rectangulares. Que, por ejemplo, no sé, que en mi grupo, por ejemplo, usamos mucho Excel. Y la razón es porque obtenemos datos de colaboradores como alrededor del mundo. Entonces, alguien tomó la decisión de que, bueno, todo el mundo tiene acceso a Excel o alguna hoja de cálculo. Y eso fue como lo más práctico. Pero yo diría que... Le toca adivinar igual. Sí. Toca igual adivinar. O sea, este no le... No le sirve igual. No. Ahí entonces, para mí la solución es una base de datos. Y porque la base de datos... Cuando usted la diseña, usted pone las condiciones de formato, cómo quiere que los usuarios entren la información. Y si no está de esa forma, entonces lo rechaza. Pero una pregunta es que yo no he utilizado hace mucho y es, si usted le dio una base de datos a R, ¿él tiene que adivinar también o no? Una idea. Sí. Creo que depende del motor. Porque si ve, la cosa es que hay muchas bases de datos. Entonces hay muchos paquetes que leen, por ejemplo, de MySQL, de SQLite. Que este, por ejemplo, SQLite, la base de datos es un archivo de texto. Pero, por ejemplo, MySQL y PostgreSQL es un servidor. Entonces, yo diría que en los que tienen un servidor, el servidor debería ser... capaz de suministrar esa información. Porque en la base de datos en sí, en el diseño, usted le dice el tipo de datos. Texto, numérico, booleano, otros datos. Entonces yo diría que para ellos sí debería de pasar la información. El problema es si R es capaz de leerla, que no estoy seguro ahora. Si R lee la información del tipo, los tipos de datos. Porque, no sé, creo que en lo que yo he usado, creo que son como datos muy simples. Son cadenas de caracteres o números. Y ya que yo he revisado los datos antes de entrarlos a la base de datos, no hay como, no es como tan difícil adivinar, si tiene sentido. Porque, por ejemplo, todo es numérico. No hay datos faltantes. Porque si no, si hay faltantes, los hemos sustituido por un código, por ejemplo. Sí, pero ya que me pone a pensar, yo voy a ensayarlo con una que tengo ahí local y es, por lo menos, por ejemplo, en mi SQL, si tiene que adivinar, no sé. Si,
No, no sé. No, no estoy seguro. No, voy a ver Y ese. sí, el que sí usaba bastante es este, ReadXL, que es para leer Excel. Pero a muchos usuarios no les gusta porque depende de Java. Y entonces, por ejemplo, cuando yo lo uso me da un montón de advertencias. Cuando creo un archivo o cuando leo un archivo me da unas advertencias de que son relacionadas, no son relacionadas con el paquete en sí, pero sino que tienen la dependencia de Java. Entonces, Uy, ahí sí, no, no sé. No sé por qué yo cuando instalé este paquete ya tenía instalado Java y entonces no sé. Sí, yo también, digamos, yo tengo la última versión. Igual, siempre se sigue quejando. Entonces empecé a usar otro que se llama Open XLS, XLSX, que es igual para leer Excel, pero no, es solo puro R, no depende de Java. Que creo que al final a mucha gente es lo que le gusta, como un programa que no tiene dependencias externas, sino que es R y R nada más. ¿Por qué? El problema es cuando uno comparte eso es como el script con un colaborador. Es quizás un tanto más difícil obtener, reproducir los resultados. Pero sí, es Uy, como una pero si voy, explicación. espere, voy a ver una cosa. No, si quieres, siga un momento y veo una cosa. Sí, bueno, y lo último es datos jerárquicos, que lo que utilizan, ¿cómo se utiliza este paquete? JSON Lite. Para archivos JSON y XML2 para archivos XML. Que este sí lo he usado para obtener información de páginas web. Este paquete es muy útil. Y eso era todo, en teoría. Y ahora vamos a ver los ejercicios. Pero si quiere, qué raro, mire, dice. No, no, creo que estaba buscando otro porque en ReadXLS, en CRAN, dice, funciona para Windows, Mac y Linux y no requiere dependencias externas. Ese, ReadXL. Sí. No sé, entonces, porque sí sé que hay uno que sí depende de. A ver. Porque creo que ese no es. Debe ser otro. Que se me hizo dudar. Porque acá dice, funciona para Windows, Mac, Linux sin ninguna dependencia externa, pero sí necesito una librería. O sea, en mi Alex. caso, con seguro me lo pidió instalar alguna vez. Sí, Pero, no sé. bueno, no sé. ¿Algún? Es que varios que leen Excel. Quizás era otro. ¿Qué más a ver? Tengo los ejercicios. Okay. Compartir la pantalla, ¿no? Ok, entonces aquí nos vamos a volver un poco a la sección 1.2, que era leer el archivo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué funciona utilizarías para leer un archivo donde los datos, donde los campos están separados por una barra? Entonces, muy fácil, readDelim, que nos permite elegir el delimitador que queremos. Y puede ser cualquier carácter. Que lo que sí me parece es que tiene que ser un carácter, un único carácter, no triple caracteres. La segunda es, además de file, skip y comment, ¿qué otros argumentos tienen en común read CSV y read TSV? Entonces, para eso lo que hice fue usar los de ayuda. No, es que tienen todo, sino que Sí. lo único diferente es el separador.
Exacto. Entonces, bueno, y yo los puse todos, pero sí, básicamente es todo menos el separador, que CSV usa coma y TSV usa tabulación. Luego, ¿cuáles son los argumentos más importantes de readSWF, que es archivos de ancho fijo? Entonces, igual, con la ayuda, que es como lo de siempre. Y que por más importante, lo que yo entiendo es los que no tienen un valor por defecto. Entonces, en este caso es call positions, que tiene que, bueno, y por supuesto que el archivo en sí, porque no tiene un valor por defecto. Uno tiene que manualmente indicar cuál es la posición de cada columna en un vector. Luego. Pero mire, mire, suba un momento, mire lo chistoso como está el NMAX. El NMAX, hay límite. Sí, pero no, eso sí tiene sentido, porque es, yo quiero leer todo el archivo. Es, ¿qué es Max? ¿Qué Ah, qué es? pena, no, 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 no. Sí, tiene razón, no, no, qué pena. Sí, No, la amarré, ¿qué no es? es. No, no, qué No, pena, no, es que es Max, que es Max, qué pena, qué pena. Sí. sí, que este sí, siempre, cuando lo descubrí hace algún tiempo, que uno puede usar funciones para los parámetros por defecto. Eso cambió cuando estaba escribiendo funciones. Porque, por ejemplo, aquí guessMax es el mínimo entre nmax y 1000. O sea, si hay 500 filas, entonces solo use las 500. Y si no, use solo 1000. Sí, pero es raro porque NMAX tiene INF. Ah, pero creo que eso es como otro. Debe ser algo interno de R. Porque este ¿Cierto? infinito se debe traducir a un número finito en algún punto. Esa es No, la no, pero cosa. me refiero que no creo que esté, no, no sé si este NMAX sea igual. Porque si no, siempre sería, no sé. A ver. Es raro, no sé. ¿Cierto? Bueno, sí, entiendo. A ver. Bueno, pero podemos hacer la función. Sí, bueno. Si no hace 1000, inf y 1000. Siempre devuelve 1000. A menos que n max sea menos. ¿Sí tiene sentido? No, 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 por eso, pero como está por defecto, o sea, que está raro ahí, está raro, no sé, no me he dado cuenta, pero porque si tiene 10 filas y NMAX es INF. No sé, ahí está raro. Sí, creo que lo que se hace es que internamente, y bueno, ahí voy a crear el código, lo que hace es que si es m, es igual a decir, lea todo, todas las filas. Es, por supuesto que sería un valor finito. Luego, algunas veces las cadenas de caracteres en un archivo CSV contienen comas. Para evitar que causen problemas, deben estar rodeadas por comillas, como comillas dobles o comillas simples. Por convención, read CSV asume que el carácter de separación será comilla doble. ¿Qué argumentos debes especificar para leer el siguiente texto en DataFrame? Este debería ser un tipo. Bueno, un tipo es un DataFrame. Entonces, tenemos un archivo, que bueno, es un texto, vamos a leerlo de texto, que tiene comillas simples acá. Entonces, hay un argumento que se llama quote, que es cita. A ver. Digamos que edit, o no sé cómo traduciría eso. Yo diría Sí, pero cita, es pero algo. Sí, ya lo entiendo. Pero no no, no es es cita en cita, sí, pero sino. es como qué uso para hacer citas, básicamente. No, ya, espera un momento, lo busco. Quiere mientras tanto. Entonces lo va a correr. Entonces lo que hace acá es que, bueno, hay dos columnas, X y Y. El primer valor es 1 y luego el segundo es A, B. Entonces puede leer elementos que tienen coma usando read CSV. Okay. Lo siguiente es, identifica qué está mal en cada uno de los siguientes archivos CSV en línea. ¿Qué pasa cuando corre el código? Entonces,
Por ejemplo, el primero, solo los nombres de las dos columnas son especificados. Y los datos tienen tres columnas. Entonces, A y B para las columnas. Y luego los datos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si uno lo corre, le da una advertencia acá de que la columna 3, que no, no, bueno, hay tres, hay una tercera columna en los datos, pero no hay tercera columna en la, en los nombres de columna. Entonces solo la ignora. Entonces la alternativa sería agregar la columna, la tercera columna, y entonces así no ignora los datos. ¿Encontró la respuesta? No, es que aparece cita, pero es como quotation, como... Sí, como que, no sé, ¿qué símbolo hacer, uso para... ¿Qué símbolo uso para hacer las citas, básicamente? O algo así. Sí. Bueno, seguimos. Esta dice, el número de... Esta es que el número de columnas en los nombres y las filas no son compatibles. Entonces, tenemos tres columnas. Tenemos dos elementos en la primera fila y cuatro elementos en la segunda fila. Entonces, si corremos eso, nos da dos errores en segmentación. Que dice, bueno, yo intenté leer eso y aquí creo que lo importante de observar es que la salida va a tener el número de columnas que se indiquen en la primera fila, por ejemplo. Si las columnas, si uno dice A, B y C, entonces van a haber tres columnas. Y si en los datos en sí no hay tres elementos, entonces los llena con faltantes, que está aquí, NA. Y si hay más elementos, que por ejemplo aquí hay un cuarto elemento, entonces lo ignora. La alternativa sería que agreguemos una cuarta columna. Entonces agregamos cuarta columna. La primera fila de datos tiene dos faltantes, C y D. Pero la segunda columna, la segunda fila, perdón, tiene cuatro elementos. Entonces lo lee completamente. Este siguiente ejemplo es el número de columnas en los nombres y las filas no son compatibles. Entonces, si corremos, esto creo que no es una alternativa. Porque la alternativa sería, bueno, dada la advertencia, pero lo que podemos hacer es borrar un nombre de columna para que quite el... para que no nos dé la advertencia. Entonces, no, el que sigue fue el que no supe que... O sea, ese me parece tan... ¿Qué sigue? A ver. El sí. Último, que ni idea, no sé. Yo también lo hice, pero no sé. Yo no leí ningún problema, la verdad. El único problema que leí tal vez es que tiene el mismo nombre de las... del nombre de las columnas, pero... Ah, no, pero es que ese es el problema. Porque el problema es que uno tiene números y tiene caracteres. Entonces, no es un problema en sí, sino es como la segmentación, creo que lo que quería mostrar. Porque uno tiene nombre, número y número en la primera fila, pero tiene carácter y carácter, entonces la columna se convierte en carácter. Eso sería todo. No, no es como un gran problema. Sí. Luego la última, los valores de este archivo están separados por una punto y coma. Entonces, y no por coma. Entonces, para procesar el archivo correctamente, tenemos que usar esta función, leer CSV2, o podríamos usar leer delim y seleccionar. Aquí lo voy a poner acá rápidamente. Acá en Colombia utilizan ese separador en el departamento de estadística. Casi todo está separado con punto y coma. No sé por qué. ¿Qué será? Debe ser por carácter de agrupación. Sí, es por no poner comillas en... Debe ser el carácter de agrupación. Sí. Porque
El problema de venir más atrás, por ejemplo, algún sistema viejo de que no reconocía usar el separador de comas y guardarlo así. No, es que la verdad, yo prefiero que los números no los guarden, que solo les pongan los decimales y ya. Sí. Sí, no sé. Estoy seguro que es algo de formato, porque eso es lo que siempre pasa. Es como, ah, sí, en los 90 solíamos usar este sistema que no nos permitía usar una mezcla, entonces, desde ese origen. Sí, pero es tenaz porque todas las extensiones son comas separated values. Y claro, la gente mete eso para leerlo y. Sí, o sea, que es CSV y no, y es Sí. punto y coma. Sí. Yo creo que en esos casos lo que deben hacer es ponerle TXT, que es de texto, y que es algún separador diferente. Pero, ¿cómo convencer a la gente? Bueno, los siguientes ejercicios son en sección 11.3, que es ¿cuáles son los argumentos más importantes del local? Entonces, igual, si no quiere ver los argumentos, va a la documentación. Venga, yo tengo una pregunta ahí. Yo no entiendo yo no encontré esa notación. Ese, por ejemplo, formato de fecha. No, no, no entendí, ni siquiera lo encontré en la documentación lo de A y lo de A. O sea, no, no, no es claro ahí. Y uno busca en la documentación en R y no es claro. ¿Qué significa el porcentaje AD? Sí, ahí no explican bien. Tiene razón. Explícame. Y la otra es que yo no entiendo es ahí. O sea, porque si es D, sí. Ahí dice que es exactamente D. Pero si quiere vaya, si quiere abra R, un momento. Pero para compartir la pantalla. Pueblo, mi sesión. No, estoy viendo su pantalla. O sea, estoy viendo. No, pero entonces no, no importa, no, tranquilo. O sea, no se preocupe. Ahí, no. No, o sea, estoy viendo la presentación, pero no, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo siento. Es que creo que está compartiendo no la pantalla, Ah, sí, es cierto, sino la ventana. Es sí. eso, es eso. Sí. No, pero no, fresco, fresco. Bueno, sí. Sí, aunque Ahorita buscamos la explicación. yo no encontré la documentación de que es AD, AT. No lo sé. Sí. O Bueno, sea, leí, te diría que es tiempo y fecha y hora, pero no sé la verdad. sí, exactamente ahí. Y la otra es que separan tiempo y fecha. Sí. Creo que es porque no sé si tenga que ver como en la forma que uno, por ejemplo, en un local uno no puede formatear la fecha y las horas de diferente forma, ¿no es cierto? Sí, pero por ejemplo, si tiene un separador como el que usted dijo que le parecía raro, que era el T, o sea, que primero va la fecha, después T, Sí. ¿qué significa? ¿Cómo hace para reconocer? Yo no entendí bien cómo funcionaba este local y ahí, la verdad. Sí, eso es extraño. Yo por aquí creo que hice mi propio local, entonces quizás podemos ver eso. No, por eso, cuando usted lo hace, pues no importa. Es cuando el de por defecto. Sí. No sé, Ah, ahí quedas bueno. internamente. No, pero yo lo intenté y coge de todo. Solo con meterle Sí. el A y el A. No sé qué hará ahí adentro. Sí, no, habría que ver el código. Podemos verlo si tenemos tiempo. Bueno, la que sigue es, ¿qué pasa si intentas establecer decimal mark o el punto de decimales y el grouping mark, el símbolo de agrupamiento con el mismo carácter? ¿Qué pasa si el valor por defecto... ¿Qué pasa con el valor por defecto de grouping mark cuando estableces el decimal mark como coma y qué pasa viceversa? Entonces, bueno, las dos últimas es que se intercambian. Si uno dice que el punto de decimal es coma,
Entonces el de agrupamiento va a punto. Y si uno dice que el agrupamiento es punto, entonces el de decimales se va a coma. La cosa aquí es que, y esto no va a correr, porque uno no puede tener que, bueno, y tiene sentido. Si uno tiene el grupo de agrupamiento y el grupo de decimales con el mismo símbolo, básicamente no puede diferenciar, distinguir de los decimales de cuando uno agrupa. Entonces acá lo que hace es que le da un error. Y entonces no puedo correrlo. No me da un error. Luego, no discutimos las opciones date format, time format para local. ¿Qué hacen? Y construyen un ejemplo. Entonces, bueno, la explicación es, esos primeros formatos para fecha y hora. Y entonces yo lo que hice fue que creé un local, que le llamé mi local, que entonces para la fecha, hoy es el día del mes del año. Y para la hora dije que son las horas y los minutos. Entonces, aquí tengo un vector que tiene las fechas y horas, como hoy es el 16 de febrero del 2021. Pero métale fecha y lo verá que esa vaina se enloquece. Yo Fecha no sé por qué. Sí, o sea, que o sea, hora. hoy es el 16 de 02 del 2021 y ahora métale una hora. Ah, y son, por ejemplo. Sí. Sea, eso es lo Ah. que no entiendo de, eso es lo que no entiendo del time format. Sí, ya le entiendo. Como aquí, y son No, las. no, si quiere póngale, o sea, para que no le meta, monta y con mayúscula y todo. Son las. Ah, 22 y 49, por ejemplo. Así. Sí. Entonces, si corremos esto, creo que no debería correr ahora. Bueno, no, sí corre, pero da un NA porque no entiende. Sí, entonces no entiendo si es. O Pero, sea, no ¿qué pasa entiendo. entonces si le agregamos el A? Ese A es Ah, llamado. bueno, okay. Ah, No, ni idea, es que no no le sé. gusta. No. Sí, o sea, se me dejó pensando, porque Sí. uno puede encontrar una vaina ahí toda loca con fechas y yo no la pude resolver. Vamos a ver, a ti. Oh, quizás uno dice AI. No. A Sí, ti. por eso yo no entiendo bien ahí cómo funciona eso porque ReadR sí lo coge. O sea, Sí. si sea con fechas, lo que sea. Sí, me imagino que ese porcentaje debe ser como algo para ignore como lo que no ignore o habría que tendríamos que ver el código y ver cómo es que maneja. Sí. Porque si no le toca hacer mutate y hacerlo con parse. Sí. Parse datetime y ahí sí no, ya no tiene problema. Aquí Pero no. ahí ese no Ah. entendí. No sé. Y como estuve buscando ahí, no. No sé, no me quedó muy claro ese. No sé. A ver. Quizás este funcionó, ¿no? No. Son las. No, pero no importa. Es una pregunta ahí que. Que no tenía que Sí. preguntarle porque la puse en otro lado y como que no me entendieron. Es que es una pregunta extraña. Sí, porque me van a decir, no, pues no. O sea, una persona me respondió, no, pues no se preocupe, utilice mutate y hágalo con parse datetime y ya. Sí, exacto. Bueno, acá antes lo que estamos enseñando es que cuando uno no le dice cuál local, le da dos errores y falla. Entonces dice que NA, NA. Pero cuando uno le indica el local, entonces sí los reconoce. Los Sí, reconoce. sino que por separado, ¿sí? ¿Eh?
Ya cuando es las cosas unidas, si es compl no sé, no, no está esa opción ahí. Sí, que aquí están. O no sé si es que eso signifique que uno tiene que hacerlo en la opción que dice format. Tal vez. Sea, uno no lo debe meter en el local, sino en la. Porque en ReadR hay un. En ReadR Ah, primero sí, cierto, uno mete format. Sino sí, que no. acá, el que sigue, entonces, a ver, por ejemplo, si uno le dice acá, el segundo parámetro es, Sí, es el segundo. pero entonces, Pero no entiendo entonces por qué local y dos veces. O sea, no sé, no, no me quedó muy claro esa parte. sí, está. Es una pregunta interesante. Y No, o sea, ese sí le corre. sí, porque sí sabe leer. Pero entonces el punto es, ¿para qué queremos usar? Sí, Creo que porque no local utilizan sería para interpretar. No, okay, creo que tengo la respuesta, quizás. Creo que local es para usar, por ejemplo, un nombre de un mes, porque esto, por ejemplo, esto lo podríamos hacer con el formato, pero local sería para interpretar como nombres y abreviaturas de meses, para solo decir, por sirve, o ejemplo. sea, realmente solo sirves para eso, ¿cierto? Exacto. Creo que esa es la respuesta más. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no le corrió? Porque solo una tiene fecha, acuérdese. Si todas no Ah, tienen fechas. part date, daytime. No, Sí, es que es part sí, date, daytime. sí. Ahí está. No, pero se va a enloquecer con las otras dos. Sí, exacto. Ah, Entonces, pero bien. sí reconoce esta correctamente. Pero, ok, creo que tenemos la respuesta. Para unir los dos es con formato y el local es, creo que este es un mal ejemplo de local. Porque local sería para interpretar meses como la cadena de texto del mes en el idioma que queramos. Por ejemplo, que le decimos que en español, que aquí no le puse el idioma. Entonces, por ejemplo, si le digo, ¿cuál es el idioma? No me puede indicar el idioma local. No, en local ¿Qué? sí es. Es que está en la primera, pero no sé por qué no se Sí. lo cogió. No. Date names. Ajá, ahí Ese, está. date names. Entonces, si un mejor ejemplo sería que le digamos acá, ¿quién es? Y es. Y entonces, esto debería de funcionar si, por ejemplo, le decimos acá, diciembre. A ver. Porque ahora le dije que es chido. A ver. Entonces ahora sí. Rarísimo. Interesante. Ah, porque ¿será que le tengo que decir que es? Ah, SM chiquita. Sí. No, es B, ¿no? Ah, B, sí, porque M pequeña B es para. mayúscula. Sí, entonces, Sí. creo que ese es todo el chiste. Si podemos decir que es el chiste. De local es para usar los nombres en el idioma que uno quiere, básicamente. No, Pero para el formato en incluso sí. el format los sobrescribe parte del local. Ah, listo. Bueno, ese es lo interesante. Listo. Igual es lo mismo para los tiempos, que le decía yo. Aquí, si vives fuera de Estados Unidos, crea uno local que contenga las opciones para los tipos de archivos que lees más comúnmente. Entonces yo solo hice un local, que igual de nuevo, este no sé qué tan útil sea. Porque bueno, el idioma está mal, es en español y por defecto es inglés. Pero nosotros, y creo como
Muchos países usamos al día, al mes y el año. En Estados Unidos usan mes, día y año. Entonces, está ese ejemplo. Y cuando uno no es el local de uno. ¿Usted quiere saber la respuesta de las soluciones en R? Yo la verificar qué ponían, porque los manes son de Estados Unidos y dicen, no, pues yo no vivo en Estados Unidos, ya paso a la siguiente pregunta. Yo vivo en Estados Unidos, paso a la siguiente. Sí, casi no. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y ya lo discutimos, que este usa punto y coma para separador. Luego, ¿cuáles son las codificaciones más comunes empleadas en Europa y cuáles son las codificaciones más utilizadas en Asia y en América Latina? Googlea un poco, pues. Este sí me dio pereza. Porque, por ejemplo, en Europa hay muchos. No, pero ¿sabe ¿Qué? qué? Esa respuesta está en una Stack Flow. Ajá. Alguien le preguntaron eso y alguien cogió y Y puse rellenó todo todo. y puso todas. No, y es que puso todos los países, chino, no sé qué. Sí, es que son muchos. Por ejemplo, pero dos que sí me. De 1 a Creo 9, de que. 1 a 9 están todas las de Europa. Exacto, se le iba a decir. Que el que nosotros usamos es el uno. Hizo. Que es para los lenguajes románticos, ¿no? Sí, que son como francés, italiano, español, rumano, creo que también usamos como la misma. Pero es que hay varias porque por ejemplo, en la lista, ahí ponían ejemplos en Stack Flow y, por ejemplo, ruso, Que es lo otro cirílico. era raro, era. Ah, entonces, Bueno, países de griego. Noruega, Ah, pero en Suecia. Noruega y la Suecia sí es medio abecedario, pero tienen como tres caracteres diferentes en Noruega. Sí. Pero el que sí es, lo que son bastante diferentes es como griego, el hebreo y el turco. Y el cirílico, que es el ruso. Y esa pregunta re engañosa porque en Asia eso se aparece un chorrero, una lista. Sí. Por eso yo ahí se lo puse unos cuantos. Me hice la tarea completa. Y la última, que en esta ya Esa no le va a habíamos correr. discutido, así va a Ah, correr. pero ya usted le hizo el cambio de chambón. Ah, sí, porque yo leí. No, es que, y este creo que le voy a hacer un pull request a los del libro. Porque la cosa es que cuando, bueno, la traducción del libro debería también contener o tomar en cuenta de que según el estándar, los meses deberían de tener un punto. Y lo busqué con la Real Academia y la Real Academia usa punto. No Entonces, jodas, ¿en serio? sí, Vea pero pues. se pone más interesante porque la Real Academia enero le pone EN, no N, y agosto le pone AGT, que es Nah. horrible. Pero sí, el punto definitivamente tiene que ir según la Real Academia. Entonces, Pero lo que ¿no le dice. parece raro que o sea, yo revisé alemán, francés y también tienen punto? Sí, es el inglés que no, que simplemente no le ponen el punto. Entonces, ven, Sí. pareció Y raro, la entonces, verdad. lo que yo hice fue poner una explicación de que según este lugar, ICU, que es de donde ellos toman el estándar, Ah, pero usted sí quién sabe cómo. lo encontró en la documentación. Sí, y aquí uno, esta página, Local Planner, que tiene todos, y por ejemplo, el de la América Latina, o el más general, es ES419. Venga, pero entre un momento. ¿Ve? Qué raro, ¿sí? ¿Ve? Sí, y entonces ya, bueno, estas son las soluciones. Voy a recorrerlas acá. Ah, se me olvidó poner esto. No, pues no importa, ¿eh? Bueno, es que no le va a Sí. correr. Sí, no importa. No, pero sí. Sí, a mí las soluciones no son tan complicadas porque es el mes, el nombre del mes, entonces B. Luego el día con una de mis coma. Ellos ¿Qué? también tienen un error. Espera ya un momento. Agosto. No, no sé si ese lo corrigieron porque ese yo lo hice. Esa de Sí, agosto agosto. dice Augusto. Sí.
Pero Yo porque ni. ese sí lo están corrigiendo. Sino que como se cayó el libro, ese lo reporté. Este se los voy a reportar. Como el libro se trata de aprender y seguir como el estándar, debería de incluir el punto. Aunque comúnmente no lo use, pero con la idea de que es aprender, pues esa debería ser la respuesta. Y eso es todo. No sé si tiene preguntas. No, el que le digo es el, ya sé por qué no me corría mi archivo. Mire, es por esto. O sea, R tiene un problema, pues ya le digo, tiene un problema ahí grave. Tiene un problema grave y es que, ay, ¿dónde está? Digamos, si uno va a leer este, se acuerda que no lo lee. Este no lo lee. Y tiene un problema y es que este símbolo tiene Dos caracteres. dos caracteres. Entonces, ese es el problema. Pero rarísimo que R tenga ese problema. Sí. Porque yo lo corrí en Python y corre. Debe ser, creo que ese es de ahí viene mi pregunta antes de que el delimitador en este paquete tiene que ser No, pero en S y en base R tampoco corre. un único símbolo. Sí, debe ser que en Python soportan múltiples delimitadores de que usted eso podría poner una palabra si quiere. No sé, que le pone que su No, separador es pues no, gato. no, pero espere un momento, porque es que creo, espera a ver. Espera un momento. A ver si hacemos algo como así rarísimo. Porque eso sí, la verdad, no lo intenté. Ah, pero le da el problema porque necesita el salto de línea. No, Después no. del No, C. no, pues que Sí. lo lea así, no importa. Está bien, sí, está bien. A ver. No, porque no. ¿Será que? Pongo un nuevo salto de línea al final del 3. A ver, pasa. No, espera, entonces cierro el. Qué raro, esto sí nunca me ha pasado, mire. File. No lo coge así. No. Quizás sea porque no tiene nombres de columnas. No, sí va a tocar poner el salto. Sí, va a tocar Póngale poner eso. el salto. Póngale pero es que le tiene después del salto tiene que borrar el doble Ah, y acá la embarré. y la N quizás. Ajá. Uy, no sé qué. No, no coge. Coge solo un carácter. O sea, coge solo la B. Entonces sí Sí, lo cogería con B. Solo es una ley soporta instante. uno. Sí, solo Sí. soporta uno. Que entonces esa es la limitante de. Esa es Pero la mire, cosa de su pero símbolo. rarísimo, yo pensé que era solo de, porque hay un read de lim, creo que en base R. Este sí creo, sí cambia la. Ah, es con set. No, no No les deja. gusta. No. Es rarísimo, o sea, me pareció rarísimo, no sé por qué. Sí, creo que ahí es, Pero es ¿cómo se extraño que llama? no coja, ¿no?
es como un problema de diseño, básicamente. Pero es rarísimo, o sea, uno podría, no sé, parece, no parece algo como que fuera difícil, ¿no? Que uno programara para que fuera cualquier delimitador. Sí, que hasta una Oh, palabra pero le dicen. en este ni siquiera lo coge. A ese no le gusta. Pero ese Retelim acepta archivos en línea. Quizás ese es el problema. Ah, jue madre, sí, ese Porque puede ser. eso es una propiedad de. Porque ese está intentando seguro leer. No, tienes razón, tienes razón. Sí, dependiendo Es de como file y de para. data, sí, solo pueden ser nombres. No, tienes razón. Pero sí, es definitivamente un algo en el diseño de R y de Tidyverse, de que limita a que usted tenga un carácter y nada más. Que ese es el problema con con ese símbolo Sí, que usted usa. rarísimo. Pero en Python sí lo coge. Sí. Lo que me pregunto es si hay alguna forma de codificar el carácter. Que ese carácter, en lugar de codificado como dos, que se codifique como uno solo, con otra codificación diferente. Pero ¿cómo? Es que yo lo busqué en UTF-8 y es que esos son símbolos matemáticos. O sea, no es un lenguaje. Pero es que tienen esa codificación rara de dos caracteres. O sea, es como si uno metiera con una integral. Eso nunca lo va a encontrar en un lenguaje. No. Sí, ah, bueno, listo. Sí, es eso. Bueno, pero creo que finalmente encontramos la raíz. No, Encontramos la raíz del pero problema. me parece extraño, la verdad. No sé. Sí. Pero ¿sabe qué es lo extraño? Un man allá lo corrió y lo corrió en R y sí le corre. Déjame ver. Ah, usted lo va a intentar. Sí, voy a hacerle ese char. Ah, pero yo no tengo ese símbolo en mi teclado. ¿Puede mantener el chat? Sí. Sí, pero lo raro es que a un man sí le corrió, pero yo no sé, yo le pregunté que dónde estaba y me dijo que en Estados Unidos, pero yo tengo. Mire, session info tengo. No sé. Tengo Sí, en UTF-8, inglés. US. Yo Sí. lo cambié todo para hacerlo y yo no sé ese man cómo lo corrió, la verdad. Pues ya se lo mando. Pues yo no sé si es que tenía uno. No, no, no sé. No sé realmente. Okay, vamos a ver. Dale. Ah, es que sí, es que le vi mandar todo el cosito. Sí, igual. Tus caracteres. Ah, C2 sí. y AC. Pero este man, no entiendo, mire. Espere, Tiene el espere. código. No, no, o sea, no tengo el código. No, pero para encontrar esto acá. Espere, a ver. Ah, pero Espere. Slack tiene para buscar. Pero Porque yo espera a ver creo si que yo lo encuentro respondí. porque yo he hecho más preguntas que. Bueno. No, eso ya se borró. Se Sí. lo hice hace el resto de tiempo. Pero un man ¿Cómo sí le se? corría. Bueno, busquemos en internet. ¿Pero qué va a buscar? ¿El símbolo? ¿Cómo? No, como usar un separador de dos caracteres o más. Ah, no, yo encontré varios en Stackflow. Por ejemplo, hay un man que tenía un problema y que tenía dos puntos. Tenía dos Ajá. puntos y no le corría. Entonces lo que hacía, pero con los dos puntos no tenía problema, sino lo que hacía era como me pasó acá, que le metía. Digamos la variable NA, la variable
sea, siempre lo separa con un separador. Sí. Ah, encontré otro que usan dos comas. No, por O sea, eso, dos dar. comas, entonces lo que hace, o dos comas, o dos puntos, o lo que sea, lo que hace es que pone la variable NA, o sea, lo toma como si fuera un valor NA, pero siempre utiliza un separador de o sea, de un carácter. Sí, lo que hicieron fue que buscaron el carácter ASCII de ese símbolo. ¿Está intentando eso? ¿Cómo? Por ejemplo, Con una vamos a vaina que buscar. es ICOF y COV. Aquí, vea este error, porque quizás esta sea la solución. No, pero es que este tiene dos problemas. Primero es un carácter raro y segundo tiene UTF señalado de otra manera. Ese sería carácter ASCII. No. Ahí está. No, pero no se preocupe que yo ese proyecto lo cerré hace rato y lo que hice fue leerlo en Python y después convertirlo en separador en comas y ya. Sí. Hay que ser truculento. Sí, pero ese es. No, no, aparece, no hay carácter ASCII para él. Me parece el símbolo tan extraño. Bueno, creo que eso sería todo entonces. Listo. Se presenta la otra semana el capítulo El de datos 12. ordenados. Sí, está bien. Eso ya la tengo. Ah, Saca. perfecto. Sí, ya la tengo y ya estoy. Esta semana reviso el de datos relacionales. Pero sino que veo es que no tiene en datos relacionales, como que lo de bases de datos no lo explican. No, es como mencionó. No, ponen un dibujo y ya. Sí, desafortunadamente no hay mucho detalle. Bueno, listo. Bueno, nos hablamos la otra Chao. semana. Cuídense. Listo. Bueno, que esté bien. Igual.